todos y a todas, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por conectaros y pasar esta tarde con nosotros. Hola Andrés, hola Ana, os veo ya por ahí conectados, ¿qué tal? Antes de daros paso, presentarme, bueno, y Javier, antes de daros paso, quería presentarme. Mi nombre es Yolanda, soy coordinadora de la escuela y bueno, estaré por el chat, ¿vale? Para cualquier cosa, tanto los que estáis por Zoom como los que os estáis conectando por YouTube, ¿vale? ¿Por qué os digo esto? Porque ahora en un ratito yo me quitaré la cámara, me quitaré también el audio y daré paso a Javier, que va a hacer una breve presentación de la escuela. También os quiere saludar y después pasará a hablar a Ana Espejo, que es la directora del Máster de Diseño Estratégico, en el que Andrés imparte dos clases sobre narrar la disidencia, que lo que va a hacer hoy es un pequeño teaser de esta charla, de estas dos charlas que da dentro del curso. Os decía que estaré por el chat y cualquier pregunta, cualquier comentario que queráis hacer, las podéis ir dejando por aquí, ¿vale? Si luego al final de la charla queréis abrir el micro y abrir la cámara y lanzarla a vosotros, estupendo. Si no, yo las voy apuntando y cuando finalice las recojo y las ponemos en común para lanzárselas a Ana, a Andrés o incluso a Javier, ¿vale? Así que nada, no me entretengo más, doy paso a Javier y espero que disfrutéis de esta charla de la que seguro que tenéis tantas ganas o más como yo de escuchar. Hasta ahora. Buenas tardes a todos. Voy a compartir pantalla. Decidme si la veis. Vemos correctamente. Perfecto. Bueno, pues nada, daros la bienvenida y agradeceros por vuestro tiempo. También dar la bienvenida a Andrés, agradecerle por su tiempo. Tengo grandes expectativas con esta charla. No quiero meter presión, pero tengo grandes expectativas porque me han hablado genial de ti. Y tengo muchísimas ganas de escucharte. Nada, voy a ser muy breve. Hago una pequeñísima introducción a la escuela para los que no la conozcan. Este es un señor Mr. Marcel que ya tiene 15 años, le tengo mucho cariño, nació con la escuela y es un Mr. Marcel que sale de las películas de Jack Tati inspirado en los personajes de mi tío. Esta es la descripción de la escuela. Quizás lo más relevante es lo que veis en negrita, a quién nos dirigimos y cómo trabajamos. Nuestra formación está basada en estos tres ejes. Cuidamos muchísimo los contenidos y la selección del profesorado, mucho la experiencia, pero quizás lo más relevante también en esta página es esto que veis en negrita, el firme convencimiento para una escuela soy. Intentamos hacer una formación que trascienda el presente y que también ayude en el medio y largo plazo. Y creo que esto también es como importante en la parte final. Realmente tenemos como un propósito. Siempre hemos entendido la educación desde la responsabilidad y desde el compromiso. Y todo lo demás es una consecuencia y esto cambia mucho, el orden de los factores altera el producto. Y nada, bueno, deciros que esta es la última demo de la edición de 2024, ahora empezaremos ya con el 2025, hacemos esto para acercaros la experiencia del curso en un formato reducido y que podáis vivir un MA en directo. Lo llamamos como demo. Y nada, esta es la copia del curso. Y nada, este es el próximo evento que tendremos en septiembre. Es el bonus track, que es como vamos a hacer un happening que todavía estamos viendo un poco lo que haremos, pero os invitamos a que vengáis, estará muy bien, seguro. Y nada, doy paso a Ana, que nos va a explicar el curso, pero bueno, sobre todo quería decir, mira, me ha hecho muchísima ilusión porque ayer estaba mirando este folleto, no sé si te acuerdas de él, Ana, y este folleto nació con la escuela y tú ya estabas aquí, o sea, estamos hablando en el 2010, hace ya unos cuantos años. Qué contento estoy de haberte conocido. Empezamos primero con un MA de creatividad y luego ya el siguiente año te incorporaste al de estratégico con Carmen. Yo no puedo estar más feliz de haberte conocido y de que hagas esto. Sé que realmente lo has hecho con una vocación de dejar pozo en las personas y ayudar. Pero bueno, me ha parecido como muy interesante porque este año estabas como súper. Acabamos de terminar el curso hace muy poquito. Y como no paramos de whatsappearnos, he visto que realmente estabas como súper entusiasmada. Y quería preguntarte por qué, y luego también que nos dijeras, bueno, por qué estás contenta y qué crees que los alumnos que hagan esta formación se van a llevar.
Pues hola a todas, muchas gracias, Javier. Pues sí, acabamos de terminar el curso. Estoy muy contenta porque, bueno, yo creo que hemos cumplido los objetivos que nos planteamos, no con este curso, este año, sino hace 10 años, cuando empezamos a colaborar, ¿no? Y bueno, pues compartimos un poco la visión de lo que debe ser la formación. En el caso del diseño estratégico, que es de lo que me estoy ocupando yo, pues es ayudar a trasladar una visión del diseño que esté alejada de la visión instrumental del diseño, ¿no? Es verdad que la visión instrumental del diseño está muy presente y se traduce como en poner mucho, en hacer mucho hincapié. En la importancia de la metodología o en la importancia de conocer las herramientas, ¿no? Cuando lo importante del diseño, para los que amamos esta profesión, yo creo que tiene más que ver con entender los porqués y los paraqués, ¿no? O sea, ¿por qué diseñas y para qué diseñas? Y desde dónde lo quieres hacer. Y bueno, pues esto es lo que intentamos con el curso, ¿no? Cuando traemos a gente como Andrés o traemos disciplinas para pensar las cosas como la filosofía o como el arte, como el activismo, bueno, pues es para facilitar el camino a lo que este año, por ejemplo, pues hemos conseguido, ¿no? Que es como propuestas sencillas, pero a partir de reflexiones muy profundas y de ampliar mucho la mirada. De permitir, de facilitar el camino de la intuición, que es un tipo de inteligencia, de trascender los marcos, ¿no? De uno, las creencias, los sesgos, etcétera, pues que es lo que te permite al final entender tus límites, trascenderlos y ser más creativo. Al final, con lo que yo me quedo es cuando conseguimos. Replantearnos para qué diseñamos, cómo diseñamos y desde dónde diseñamos, que tiene más que ver con casi un ejercicio de autoconsciencia, ¿no? Y cuando terminas un curso así, yo creo que todos los que participamos sentimos que tenemos más legitimidad como diseñadores. Porque hay un propósito mucho más profundo a la hora de diseñar que cumplir con un simple encargo. Y bueno, pues esto es un poco porque las razones por las que estoy contenta de haber acabado este año como hemos acabado, que ha sido pues muy bien. Y muy bien acompañadas además por Andrés, que ha estado al final del todo del curso y ha sido un cierre perfecto. Bueno, me toca entonces, ahora. Pues Luego. bueno, yo lo que un poco también como en línea con nuestra manera de enfocar las cosas, querría explicar un poco por qué está Andrés, ¿no? En un curso de diseño, por qué traemos a alguien como Andrés. Y bueno, pues un poco decir que no hemos traído a Andrés por sus premios o por su prestigio, que es mucho, le hemos traído porque... Bueno, porque la gente importante es la que trae ideas a su tiempo. Y eso hace Andrés. Pensar el mundo en tiempo real, a través de sus novelas, de sus ensayos, de sus biografías o de sus clases, ¿no? Leer o escuchar a Andrés está lejos del entretenimiento, es pensar la contemporaneidad. Y creemos que por eso tiene que estar, una persona así tiene que estar en un curso que pretende precisamente alinearse un poco con la contemporaneidad y que el diseño tenga un sentido mucho mayor que el de la utilidad de lo diseñado, ¿no? Así que por eso hemos traído a Andrés y ha sido una experiencia brutal que espero que podamos repetir el año que viene. Así que nada, pues encantada de tenerte aquí otra vez, Andrés. Ya te dejo. Bueno, un placer. Uy, he hecho, a ver. Ah, lo pagué todo. Sí, como.
Muchas gracias, Ana, por la invitación a este foro, por la invitación a tus clases, gracias a la escuela por la invitación. Es un placer charlar siempre de ideas. Me ha hecho gracia, y hablando un poco de cómo, porque vamos a hablar de cómo se revisan los relatos. En esta presentación has hecho algo que le gustaba mucho a Borges, que es decir algo que no se sabe si es un elogio o un demérito. Dice, has dicho, leer a Andrés está lejos del entretenimiento. Es fantástico porque eso podría ser algo horripilante o maravilloso simultáneamente, ¿no? Eso es una, cuando a Borges le encargaron una vez una, que hicieran una especie de blurb de Leopoldo Marechal, que era un autor al que él detestaba, pero se vio obligado a hacer esas citas que a veces incluyen los libros de invitación a la lectura. Y Borges escribió muy borgianamente, solo Leopoldo Marechal podría haber escrito un libro como este, que no se sabe exactamente qué es, ¿no? Para Borges estaba muy claro que era como una forma indirecta de decir algo horripilante que pareciera linda al mismo tiempo, ¿no? Vamos a hablar de eso precisamente porque de eso es de lo que estamos hablando aquí, que es de revisitar las narraciones, de resignificar las narraciones y de resignificar en este caso, que era lo más divertido, porque aparte, en principio era un tema como que yo sentía que me quedaba un poco lejos en un punto, pero luego ha resultado estar más cerca de lo que yo mismo pensaba que era la disidencia, ¿no? Y a diferencia de otros días, mientras estaba preparando esto, me preguntaba, bueno, ¿el mundo comenzó con un no o con un sí? Es una pregunta pertinente, ¿no? ¿El mundo comenzó con un no o con un sí? Hay una novela de Clarice Lispector, que es una escritora maravillosa, que empieza así, el mundo comenzó con un sí. Yo lo creo firmemente, creo que el mundo comenzó con un sí, pero la historia comenzó con un no. Claramente, ¿no? Podemos decir que el mundo, digamos que el estatus, la materia, comenzó con un sí misterioso, inexplicable, pero la historia, nuestra historia, como individuos y como sujetos, claramente comienza con un no, ¿no? Y de ahí yo creo que la importancia que tiene la disidencia en todos los relatos cosmogónicos, en todos los relatos del origen del universo. Casi todos los relatos del origen comienzan con un no. Alguien que se opone al status quo, alguien que atenta contra la jerarquía del sistema, alguien que desobedece las leyes de los dioses. Así comienza la historia de los hombres, con una desobediencia, con una disidencia de la jerarquía, ¿no? En el mundo clásico, la disidencia es muy hermosa, ¿no? Que es la de Prometeo, que roba el fuego a los dioses y se lo entrega a los hombres. Y se produce como una especie de vacío de poder. Eso que antes había convertido a los dioses en dioses, ahora es común y compartido por todos los demás. Lo interesante de cada vez que se produce una disidencia es que se produce una especie de pérdida del estado gravitacional, digámoslo así, ¿no? Las leyes de la gravedad que habían hecho que las cosas funcionaran hasta aquí, más allá de la disidencia, digamos, se quiebran las leyes. Y hay un momento de suspensión de las leyes que tiene que ser revisitado y reconstruido, ¿no? Y en ese pequeño estado de ingravedad o de no gravedad o de gravitación general es donde se produce el segundo paso, que es la narración de la disidencia, ¿no? Primero se produce la disidencia y a continuación se produce la narración de la disidencia, que no es exactamente la disidencia, sino la toma de conciencia conceptual y narrativa y política e histórica de lo que la disidencia ha implicado, ¿no? Entonces sería como el segundo paso de esa escalera, digamos, ¿no? El tercer paso es todavía más interesante, que es la revisitación de la narración que se hizo de la disidencia, ¿no? Y la modificación de esa narrativa, ¿no? Entonces, yo creo, me parecía como que una buena manera de empezar, en este caso, que no lo hicimos en la clase así, pero de repente me parecía como más lindo empezar con esto, es revisitar la disidencia máxima, digamos, en la narrativa judio-cristiana, que sería la disidencia de Satanás, ¿no? Y cómo la disidencia de Satanás con respecto a la jerarquía o al status quo de la divinidad
establece como todo un mundo de significaciones y cómo hemos ido interpretando históricamente la disidencia de Satanás y cómo esa disidencia ha formado o encarnado nuestra idea del mal o de lo que es el mal. Y es muy interesante porque, digamos, esa narración se ha ido produciendo, o sea, digamos, la disidencia de Satanás con respecto al Dios creador está en todas las cosmogonías. En todas las cosmogonías hay un héroe o otro Dios o un semidios o un Dios menor que atenta contra la jerarquía impuesta por el Dios mayor o el gran Dios, digamos, padre, ¿no? Es muy interesante cómo a lo largo de la narrativa judeocristiana se ha ido contemplando la figura de Satanás, ¿no? Uno podría llegar a pensar que Satanás ha sido desde toda la historia de la narrativa judeocristiana un personaje fascinante, creativo, maligno, poderoso en su forma, ¿no? Porque atentar contra Dios es ya un acto de audacia extremo, digamos, en un punto. Pero lo cierto es que hasta la Edad Media no hay una visión de un Satanás creativo o estimulante o maléfico en el sentido de appealing, ¿no? De encantador, digamos, ¿no? Satanás en la narrativa judeocristiana medieval representa dos cosas: una, o lo enfermo o lo enloquecido, ¿no? Digamos, es decir, lo no humano en términos absolutos, digamos, lo aberrante, lo feo e incluso lo cómico. Es tan feo, tan aberrante, tan antihumano que casi todas las manifestaciones narrativas del personaje del disidente máximo, que era Satanás, eran cómicas muchas veces, ¿no? Era un personaje casi cómico, de hecho, ¿no? Es muy interesante que la primera aparición del Satanás romántico es de Milton, es de 1667, es justo un siglo antes del romanticismo, es una especie como aparición prerromántica de Satanás. Milton es el primer autor que hace una representación de un Satanás creativo, interesante, digamos, como un héroe, digamos. La primera representación heroica de Satanás es de Milton y es de finales digamos, del Renacimiento, ¿no? Es curioso porque el romanticismo como movimiento, digamos, cuando tiene que elegir sus propias prioridades heroicas, elige la disidencia, la desobediencia del statu quo y de la jerarquía establecida como la estructura natural del héroe. Y en ese contexto es normal que el romanticismo adopte al demonio como figura tutelar, digamos. El demonio es el disidente fascinante por antonomasia. Es el que en desigualdad de lucha se enfrenta al padre a sabiendas de que va a ser aplastado por él. Es el divino fracaso, como decía Goethe, ¿no? Es el The Beautiful Loser. Ha tenido como muchas manifestaciones, ¿no? Narrativas a lo largo de aquel que, aparte, digamos, tiene como una especie de... Milton es el primero que recupera, por ejemplo, la condición de la belleza física de Satanás, ¿no? Satanás es el ángel por antonomasia, es el mejor de los ángeles. No es un ángel cualquiera, sino el más bello, el más inteligente, el más poderoso, ¿no? Por eso la disidencia de Satanás es doblemente dolorosa en la narrativa de la disidencia, ¿no? Bueno, Milton es el primero, fijaos qué tarde, digamos, en el siglo XVII, el primero que hace una versión heroica de Satanás, y el romanticismo es el que recupera por primera vez a una figura de un disidente heroico, hermoso, perdedor, pero fascinante, ¿no? Que reformula completamente la conciencia del mal, de que tenemos del mal, ¿no? De hecho, el héroe romántico por antonomasia no es más que una transferencia del gran disidente Satanás, que es el Don Juan. Don Juan es el disidente de lo social, el disidente de lo social de las estructuras sociales, pero sobre todo el gran disidente con respecto al tema máximo, que es el amor, digamos, ¿no? Es aquel que enamora sin enamorarse, es el gran
Personaje diabólico, por antonomasia, ¿no? Don Juan es el último gran mito construido por la civilización occidental y es un mito esencialmente romántico. Hay un libro muy interesante que yo recomiendo mucho de Rudiger Safransky, que se llama El mal, que es como una especie de taxonomía de lo que la civilización occidental ha ido considerando el mal a lo largo de los siglos, ¿no? Porque podemos cometer la imprudencia de pensar que consideramos que cuando hablamos de mal estamos pensando lo mismo que un ciudadano del siglo II o que un ciudadano del siglo XVIII, ¿no? Cuando nuestra conciencia del mal ha ido transfiriéndose y modificándose constantemente, ¿no? La revolución romántica, y en ese sentido somos todavía como nietos del romanticismo y estamos estructuralmente seteados en una conciencia romántica, nos hace seguir pensando el mal en términos románticos, en términos en los que el romanticismo interpretó la disidencia de Satanás, ¿no? En términos de belleza, de creatividad, de... Y eso se transfiere muy fácilmente a la narrativa, ¿no? Es como si... Esto lo vio muy bien una gran filósofa, Simone Weil, al hablar precisamente del mal, donde decía, es interesante cómo nuestra experiencia del mal y nuestra experiencia del bien están invertidos en nuestra experiencia de la literatura. Es decir, nuestra experiencia del mal en la vida real es que el mal en la vida real es repetitivo, previsible, no creativo, ¿no? Y nuestra experiencia del bien en la vida real es que es creativo, interesante, misterioso. Los motivos para hacer el bien son siempre misteriosos, los motivos para hacer el mal son bastante lógicos y evidentes casi siempre, ¿no? Y sin embargo, en nuestra experiencia de la literatura, es raro encontrar una manifestación del bien que sea como es nuestra experiencia del bien, misteriosa, creativa, etc. Y sin embargo, nuestra experiencia literaria del mal se corresponde a estos patrones. Hay un momento en esta narrativa de la disidencia que para mí es absolutamente clave, y es cuando envían a una filósofa judía llamada Hannah Arendt a cubrir los juicios que ejemplarmente se iban a hacer a Adolf Eichmann en Jerusalén. Adolf Eichmann fue el máximo responsable del holocausto, digamos, fue el responsable de generar la maquinaria de la muerte, digamos, durante el holocausto. Y en última instancia, el máximo responsable de la muerte de 6 millones de judíos, ¿no? Casi, como sabéis, a casi todos los líderes nazis se les juzga en Nuremberg, en un gran juicio internacional, pero de manera ejemplarizante, a Eichmann en concreto se le decide juzgar en Jerusalén, como de una manera simbólica y exclusiva, apartado del resto de los jerarcas nazis, porque se le consideraba el Mefistófeles nazi, digamos, ¿no? El diablo de los diablos, ¿no? Y todo el mundo, Hannah Arendt entre ellos, va a ese juicio con unas grandes expectativas diciendo, y vamos a ver al diablo, vamos a mirarle a la cara al diablo, ¿no? Cuando Hannah Arendt llega a Jerusalén y comienza el juicio de Adolf Eichmann, Hannah Arendt descubre estupefacta algo con lo que no había contado, y es que Eichmann es un funcionario, es el perfecto ciudadano de un régimen democráticamente electo, que lo único que ha hecho ha sido obedecer a sus superiores y que lo único en última instancia que se puede reprochar a Adolf Eichmann es no haber sido capaz de ser crítico, no haber sido capaz de ser disidente. Entonces, esto de como si se cruzaran las narrativas de la disidencia, ¿no? Cuando todo el mundo está esperando a ver al gran Mefistófeles disidente, creativo, fascinante, Hannah Arendt se encuentra con el funcionario, perfecto ciudadano, cumplidor de las leyes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente lo que dice Hannah Arendt es, nos hemos equivocado en todo, nos hemos equivocado en nuestra manera de pensar el mal. Hemos creado una narrativa de la disidencia que no se corresponde con la realidad de la disidencia. Por eso no podemos pensar la disidencia, no sabemos lo que es. ¿Este tío quién es? ¿Es el perfecto ciudadano? ¿Es el diablo? ¿Quién es Eichmann? ¿No? Entonces, esa gran pregunta es una gran pregunta. Le lleva a escribir un libro maravilloso que se llama Eichmann en Jerusalén, un ensayo sobre la banalidad del mal, que es un título ya en sí
fascinante, ¿no? Un ensayo sobre la banalidad del mal. Y es Hannah Arendt la primera pensadora, digamos, que le pega una patada a la tradición romántica de la disidencia, de la disidencia maligna, creativa, etcétera, etcétera. Bueno, todo este largo prólogo es una manera, es un ejemplo, entre los miles de ejemplos que podríamos elegir, de cómo una disidencia se va modificando narrativamente a lo largo de los tiempos, se va ajustando o desajustando a nuestra realidad de lo que la disidencia es y necesita ser revisada todo el tiempo, ¿no? Una de las cosas que vimos en la clase de Ana, y yo creo que a lo mejor lo más interesante es que charlemos si queréis hacer alguna pregunta, es que el problema de narrar la disidencia es precisamente su condición acrónica, no sé cómo llamarlo, ¿no? Como la sensación de que las narrativas o las revisiones de las narrativas se producen en momentos distintos de los episodios que las han generado. Bueno, eso es casi siempre así, ¿no? Por otro lado, pero en la disidencia hay dos momentos, digámoslo así, o tres, o bueno, vamos a ver, o cuatro, ¿no? En primer lugar hay un statu quo, ¿no? Hay una estructura de poder. Una estructura de poder que genera unas energías ambivalentes, ¿no? De sumisión o de disidencia internas, ¿no? Unas estructuras que todavía no se han manifestado, pero digamos que es como una especie de materia energética, digamos, ¿no? En esa estructura aparentemente inmóvil, que es, digamos, sería el primer sí de la materia, se produce el primer no, que es el no de la historia, ¿no? Alguien se rebela contra el statu quo. La rebelión casi nunca es una rebelión preparada, casi siempre es una rebelión improvisada. Digamos, los actos de disidencia rara vez se producen, los importantes, digamos, o los fundacionales, digámoslo así, rara vez se producen de una forma programada, se producen más bien no se puede programar, digamos, una disidencia. Y eso es una cosa también interesante, ¿no? La disidencia se produce por condensación, ¿no? No se puede programar una toma a la Bastilla. La toma de la Bastilla se produce, digámoslo así, ¿no? Entonces, en ese el primer movimiento de la disidencia es un movimiento caótico, espontáneo, vertiginoso, digámoslo así, que desata una energía condensada, pongamos, ¿no? Y ese es el primer momento, ¿no? Lo que hace el primer momento, como veíamos al principio, es poner en tela de juicio las leyes que hasta aquí habían sostenido la credibilidad del mundo. Esas leyes que hasta aquí habían sostenido la credibilidad ya no sirven más, debido precisamente a esa disidencia que ha sido espontánea, etcétera, etcétera. Ahí se produce un extraño momento de no ley, de no gravedad, digamos, que es quizá como uno de los momentos más interesantes de la disidencia, porque es donde comienza la narrativa de la disidencia, ¿no? La narrativa de la disidencia, lejos de estar improvisada, es consciente, es deliberada, es a posteriori y tiene un fin claro, que es otra estructura de poder, otra, lo que sea, otro estado, ¿no? Otro estado de cosas, ¿no? Ese sería, digamos, sería como el tercer paso. El cuarto paso, ya sucedida, digamos, un largo periodo de tiempo, sería la revisitación de esa primera narrativa de la disidencia, ¿no? Eso con respecto a como las fases, digamos, de la narrativa de la disidencia. Con respecto a la naturaleza de la disidencia, yo creo que ese sería como el otro vector, digamos, que nos puede ayudar a pensar la disidencia, es si nosotros si en ese vector existe la libertad o no. Es decir, si hemos elegido la disidencia o si la disidencia nos ha elegido a nosotros. Es decir, si somos héroes que estábamos elegidos en algún punto desde antes de la creación del mundo para llevar a cabo esa disidencia, lo que sería una narrativa mitológica de la historia, o si la pensamos en términos contemporáneos, si hemos elegido cargarnos a la espalda la responsabilidad de esa disidencia, lo que sería un héroe contemporáneo, un héroe moderno, digamos, ¿no? Por poner dos ejemplos clásicos,
Antígona sería, digamos, el ejemplo de héroe clásico, y Hamlet sería el prototipo de héroe moderno, de disidente moderno, ¿no? Antígona parece haber sido elegida para defender la moral allí donde nadie la defendía, para enterrar con dignidad a los muertos en un estado que impedía lo más elemental, que era la dignidad de los muertos, ¿no? Y ella, digamos, parece haber sido elegida para llevar a cabo esa función. Y Hamlet, sin embargo, en todo momento está siendo el que personalmente decide hacerse cargo de una venganza que es necesaria, ¿no? La diferencia entre un héroe clásico disidente y un héroe moderno disidente no tiene que ver, obviamente, con el siglo donde ha ocurrido la disidencia, sino con nuestra aproximación a esa narrativa, ¿no? Nosotros podemos considerar, por ejemplo, a Marilyn Monroe un personaje clásico o un personaje moderno, en tanto en cuanto pensemos que Marilyn Monroe era libre o no para ser Marilyn Monroe, o si estaba condenada o destinada a ser Marilyn Monroe. La condición de estar destinada a ser Marilyn Monroe desde siempre le otorga el aura de la mitología, de los héroes clásicos, y sin duda no estaría donde está si pensáramos que eligió libremente ser Marilyn Monroe, ¿no? O sea, hay una parte, digamos, de la civilización de las narrativas originales, de las narrativas germinales de las civilizaciones, que precisa de la mitología, es decir, que precisa de héroes que han sido elegidos para aglutinar una función que era más grande que ellos mismos, ¿no? Esos disidentes, digamos, son más que su condición física, son su disidencia, como si su disidencia les hubiese precedido, digamos, ¿no? En un punto, ¿no? Alguien tenía que hacer esta disidencia, él fue elegido, ella fue elegida, y gracias a eso todos nosotros somos exonerados de la disidencia. Porque una de las cosas que hace el disidente es exonerar a los demás de la disidencia, ¿no? Bueno, estas son solo algunas ideas, son para pensar la disidencia desde un lugar un poco diferente. En la clase de Ana, una cosa que estuvimos haciendo, que resultó ser muy divertida, era que eligieran una disidencia que les molestara, ¿no? Que la gente trajera a la clase una disidencia que les había molestado personalmente. Y analizábamos la narrativa de esa disidencia, ¿no? De cómo se había producido y por qué a cada personaje en particular le molestaba tanto esa disidencia con respecto a las otras, ¿no? Funcionó bien porque, a diferencia del primer ejercicio que ya había pensado, que era que cada uno trajera una disidencia propia, dialogar con una disidencia ajena como que establecía como una periferia del análisis que era como muy interesante, ¿no? Porque también nos obligaba a pensarnos desde fuera, ¿no? A pensarnos como objeto crítico de la disidencia más que como héroe disidente. Pensarse a uno mismo como censor siempre es más problemático y menos cool. Y más, ¿no? Entonces, tenía más gracia. La verdad que tuvo gracia el ejercicio y lo pasamos muy bien, ¿no? Haciendo eso. Pero bueno, la verdad que sobre el tema se podrían hacer muchas variables y ejercicios distintos, y en fin. Bueno, pues esto eran así como unas pinceladas sobre cómo planteé la sesión. Si queréis preguntar alguna cosa o que comentemos alguna cosa. A mí me gustaría, retomando además un comentario que hiciste en la última sesión, pues un poco como aprovechar, y es una pregunta que traslado a cualquiera que esté ahora mismo aquí en la sala. Porque es interesante desde el punto de vista de cada una de pensar sobre la disidencia, ¿no? O sea, ¿En qué te puede servir a ti, Andrés, en tu caso particular? Y lo lanzo a cualquiera que esté en la sala, ¿no? Porque es importante pensar sobre la disidencia. No, no tanto diría pensar sobre la disidencia como pensar sobre la narrativa de la disidencia. Y ahí es, hay, y ese matiz es importante, ¿no? Porque una cosa hemos visto ya es la disidencia y otra su narrativa, ¿no? Mira, yo creo que hay una cosa
que yo creo que es importante. Todas las narrativas evitan elementos para ser coherentes, digamos, ¿no? Todas las narrativas en general, ¿no? Cuando alguien hace una narrativa de su vida, y eso uno lo descubre muy rápidamente cuando escribe la biografía de una persona, ¿no? Cuando escribe la biografía de una persona y empiezas a trabajar con todo el material, uno, sobre todo si es una persona célebre, tienes como el aura cerrada de lo que esa persona ha hecho, ¿no? O de lo que esa persona ha logrado, o de lo que esa persona es, o de lo que esa persona fue luego en su avatar, la repercusión de sus acciones en su contexto histórico, etcétera, etcétera. Por eso, la forma más di difícil, digamos, o penosa de entrar en la biografía de alguien es empezar a rescatar todos los elementos que no confirman el relato coherente del biografiado. Es decir, todos los elementos que han sido negligidos, que han sido expulsados de la narrativa en aras a que la narrativa fuera más coherente y consistente y cerrada y, ¿no? Haciendo una revisión, hay un texto como, que se llama de Renan, que se llama ¿Qué es un país?, que es un texto fascinante, donde habla de cómo una nación, una patria, digamos, una nación es siempre una ficción compartida, digamos. Renan dice que una nación no se construye solo por el conjunto de cosas que unos ciudadanos deciden creer, sino por el conjunto de cosas que un conjunto de ciudadanos decide olvidar juntos, o no considerar, o dejar al lado, ¿no? Por eso, ¿por qué es interesante? Y ahora retomo tu pregunta. ¿Por qué es interesante revisar las narrativas de la disidencia? Revisar las narrativas de la disidencia nos obliga a revisar lo que ha dejado fuera la narrativa coherente, ¿no? Por ejemplo, la comentábamos en clase además, ¿me acuerdo? Una de las narrativas disidentes más importantes y transversales de nuestro tiempo, que es el feminismo, lo que está haciendo precisamente es volver a sacar todas las cosas que habían quedado fuera de la ecuación narrativa, ponerlas sobre la mesa y ver cómo se quiebra la narrativa estructural previa, digamos, ¿no? A veces basta con volver a meter de vuelta esos elementos que son tan reales como los que están en la narrativa oficial para ver cómo la coherencia se quiebra, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tiene revisitar la narrativa de la disidencia? Bueno, pues hacerla más acorde con lo real, ¿no? Y eso es un ejercicio compartido, en muchos casos, colectivo, no solo individual. Bueno, en términos individuales, obviamente que lo es, ¿no? Pero por ejemplo, cuando uno hace terapia, el psicoanálisis, que pensó mucho la disidencia, curiosamente, claro, Freud se dio cuenta de que el complejo de Edipo estaba en la base de la estructura de la identidad absoluta, ¿no? Freud considera como hay dos Edipos, ¿no? El Edipo negativo y Edipo positivo, decía Freud, ¿no? El Edipo negativo es cuando uno se enfrenta a la autoridad del sexo, del propio sexo, y se hace aliado del sexo opuesto, y a la inversa, el negativo es el otro, ¿no? Pero para Freud esa disidencia, matar al padre, forma parte de la creación de la identidad, es imprescindible, digamos, ¿no? Piaget, que fue uno de los primeros psicólogos psicoanalistas, habla en el símbolo de en la formación del símbolo en el niño, habla precisamente de esa franja de edad etaria, como entre los 2 años hasta los 3, donde el no, decir no de los niños, cualquiera que tenga hijos se habrá dado cuenta que hay un momento en el que tu hijo te empieza a decir no, ¿no? O sea, te he dicho, es medio sí a todo, o ha sido un ciudadano más o menos sumiso hasta que de repente cumple 2 años y empieza a decir no a todo. No quiero comer, no quiero dormir, no quiero. Y es un proceso no solo de capricho, obviamente, sino un proceso de formación identitaria, ¿no? Quiere ver qué ocurre cuando dice no, ¿no? No solo quiere decir no a lo que se le ha propuesto, sino que quiere hacer una resistencia de materiales política, digamos, ¿no? Bueno, hasta aquí he dicho sí. ¿Qué pasa si digo no? ¿Cómo se modifica esto? ¿No? ¿Qué ocurre? ¿No? Entonces, así es como se modifican las instituciones. Las instituciones se modifican cuando alguien dice no, no, esto no, ¿no? Y de nuevo se obligan a ser elásticas, ¿no? Lo que sea,
quedado solidificado o rígido, precisa ser elástico de nuevo, ¿no? Para hacer caber esa nueva realidad, ¿no? No sé si te he contestado, me he ido por los cerros de Úbeda un poco, me parece, pero... No, sí, me has contestado muchas cosas. No, sí, la verdad es que tanto pensar sobre la... Yo la verdad es que lo que estoy haciendo ahora es como un ejercicio retrospectivo, ¿no? Empiezo a pensar en todas las cosas que suponen una disidencia durante el trabajo que hacemos, ¿no? Porque en el fondo es un cuestionar mandatos constante, ¿no? Claro. Los mandatos de cualquier, en cualquier profesión tienes mandatos. Cuando estás diseñando, digamos, esa especie de obsesión por que decía antes, ¿no? Al principio, de seguir una metodología y tener tanto interés en cuáles son las herramientas que se tienen que utilizar, en el fondo es un mandato profesional, es un mandato profesional del diseño, y supongo que te pasará a ti lo mismo, no sé, a lo mejor te pasará a ti lo mismo en tu profesión, ¿no? Escribir también, hay gente que lo puede ver desde, ¿no?, esa metodología con esas herramientas y esas cosas concretas, hasta que haces un proceso de cuestionar precisamente esos mandatos, y eso te permite elegir, ¿no? Elegir y hacer las cosas como de otra manera y desde otro lugar, ¿no? Incluso con otro para qué. Lo conecto un poco con lo que estaba diciendo, ¿no? Que me parece súper importante. Y yo este tipo de momentos los vivo durante el curso, ¿no? Cómo vamos cuestionando por qué hacemos las cosas, para qué, con qué fuentes, a partir de qué ideas, y cómo se van como quebrando un poco, se va quebrando un poco el marco de pensamiento que tenemos. Claro. Sí, bueno, absolutamente. O sea, que todos, toda estructura narrativa, más aún la narrativa literaria, si te refieres a eso, tiene unas leyes, es algo como totalmente incuestionable, ¿no? Además, leyes que atentan contra la realidad más elemental, ¿no? Como leyes como de coherencia, ¿no? O sea, como decíamos antes, toda narración elude las cosas que la vuelven incoherente o incomprensible, ¿no? Cosa es que es absolutamente contra natura con lo que es nuestra experiencia real de la vida. Creo que era Joyce quien decía como que la novela del futuro sería cargar durante 300 páginas de expectativas a un personaje, ¿no? De cosas que va a hacer a continuación, de amores que está deseando vivir o que va a estar a punto de vivir, no sé qué, hacerlo salir de su casa y que le atropelle un coche. Fin de la novela. ¿Cómo viviríamos con respecto? ¿Cómo viviríamos una novela así? Como una estafa, como un agravio casi, ¿no? Como una estafa total, ¿no? Y sin embargo sería una novela a semejanza total de la vida, ¿no? ¿Hasta qué punto, digamos, hay toda novela, todo acto narrativo es un acto de impostura con respecto a la realidad total? Total, ¿no? Ahora, justo me reía con Javier Cercas porque le acabo de hacer una entrevista muy larga para The Paris Review, para una revista yankee, y he estado 3 días, ahora cuando fui a España, 3 días en su casa, con muchas horas, cada día 3 horas, era una conversación de, no sé, unas 10 horas casi aproximadamente, que me acaban de pasar transcrita en texto, ¿no? Y claro, parece que nos ha dado un ACV a los dos. O sea, la conversación no tiene ni pies ni cabeza. Yo salía de allí diciendo, ¡ay, qué charla más cojonuda! Y tal, que va a salir una entrevista fantástica. Yo la he visto la entrevista transcrita y digo, ¿pero qué le pasa a estas dos personas, ¿no? Están teniendo una conversación, está lleno de anacolutos, por Dios, de frases sin concluir, de nos pisamos uno al otro. Es como un absoluto galimatías, ¿no? No hay forma de que eso parezca una conversación real, a no ser que esté intervenida de una manera artificial, ¿no? Y lo mismo ocurre con cualquier narrativa. No hay forma de que cualquier narrativa parezca una narrativa real, a no ser que artificiosamente la convirtamos en una narrativa real. Sin duda. Por intervenir,
Me he sumergido en lo que has explicado, que no lo conocía, pero no por llevar la contraria, pero al final los relatos, no todos los relatos son ficción. Y a veces no vivimos una vida ficcionada y luego explicamos la historia como nos viene. Y el revisionismo no es un cuestionamiento del relato. Digo yo Perdón, no entiendo muy bien la pregunta. Dices que. No, es una que si. pregunta, era una reflexión. Cuando hablábamos, decías Ah. que primero. Luego escribimos la historia. Yo a veces pienso que Sí. primero. Que casi todos los relatos tienen una parte de ficción. Porque excluimos cosas que no nos interesan o no queremos Claro. explicar. Sí. Con lo cual, al final, casi todos los relatos son ficcionados. Y la Casi todos, historia no es. todos. Todos los relatos son una ficción. Todos. No hay un solo relato que no sea una ficción. Y antes citabas acerca tiene una frase que creo que no es suya, pero dice que al final, en el libro del mentiroso, creo que decía que al final la ficción le salva de la realidad, ¿no? Como le Sí. pasaba al Quijote. Entonces, claro, cuando hablamos de verdad, si al final es una ficción. Y en las narrativas de futuro, al final y lo que intentamos es el autocumplimiento de la ficción que hemos creado. Sí, a ver, varias cosas, porque estás diciendo como cosas todas interesantes y todas muy comentables, pero primero, nadie ha hablado de verdad aquí. Ah, Creo que vale. yo no he dicho la palabra verdad ni una sola vez, pero es muy interesante que la hayas dicho tú. Bueno, Es muy ya apunté, interesante. perdona, no has dicho verdad, has dicho acorde con lo real. Con lo real. Lo real, sí, pero lo real no es la verdad es otra cosa. Lo primero que has dicho es muy interesante, ¿no? Todos los relatos son una ficción, casi todos has dicho, yo digo todos, no hay un solo relato que no sea una ficción. Para empezar, por una sola cuestión. Por la misma cuestión por la que ningún relato es un mapa 1-1, digamos, ¿no? Para que un relato fuera totalmente cierto, primero tendría que contener la totalidad de los hechos. En el momento en el que ya no contiene la totalidad absoluta de los hechos, ya no es la verdad, ¿no? En el momento en el que uno decide sacar este y este otro por términos de economía narrativa, ya no es la verdad, es otra cosa. Ya la verdad está siendo eludida en un punto, ¿no? O sea, no hay forma de que hagamos un relato que no sea ficcional. Por mucho que todos los hechos hayan ocurrido en el relato que relatamos, no han ocurrido todos los hechos que han ocurrido. Entonces ya es ficticio. Segundo, en la propia ordenación ya es una ordenación interesada. Lo que decidimos poner al comienzo de un relato y lo que decidimos poner al final de un relato ya es una interpretación de la realidad, Correcto. ¿no? O sea, estamos diciendo que esas son las claves de la interpretación de ese acto en Y concreto. entonces el revisionismo que comentabas antes es una no aceptación del relato. Sí, bueno, te termino de contar una anécdota que a mí me pareció como muy interesante. Haneke, yo no sé si esto lo hablamos en clase, Ana. Haneke, el director de cine austriaco, tiene una película que se llama 24 fragmentos del apocalipsis, me parece, donde recorre la. Parece que hubo un tipo que cometió un asesinato en un banco en Viena. Y hubo como un informe policial de todas las cosas que hizo ese tipo durante las 24 horas previas al asesinato, ¿no? Se sabe exactamente minuto a minuto lo que hizo ese tipo durante 24 horas. Entonces, Haneke hace una película de esas 24 horas justo antes de que ese tío entre a cepillarse a 10 personas en el banco, ¿no? Una de las cosas que hace ese tío es ir a jugar contra una máquina de ping-pong automática. Él está ahí, tal, le va tirando pelotitas. Y el tipo responde a la. Parece que el tipo estuvo como una hora o una hora y media, no sé cuánto tiempo estuvo jugando al ping-pong, ¿no? Haneke rodó al tipo durante una hora o una hora y media, exactamente el mismo tiempo, al actor, jugando contra la máquina de ping-pong. Cuando estaba en la sala de montaje, dijo: ¿Cuánto dura esta escena? Porque obviamente no puede durar una hora y media, ¿no? ¿Cuánto dura esta escena en la película? Entonces, dijo: Bueno, vamos a ver si se dio cuenta de que si duraba 15 segundos era una escena informativa, ¿no? Eso es lo que hizo este tío en este momento del día, en esta sucesión de eventos. Si en vez de 15 segundos duraba 30 segundos, la escena se volvía cómica, porque de repente veías a un tío jugando contra una máquina y ya solo veías como un gesto automatizado, y veías como casi un gesto chaplinesco, ¿no? Si lo dejaba durar un poco más y duraba un minuto, la escena era siniestra. Entonces, la propia naturaleza de la escena se modificaba solo con un elemento como la duración.
¿no? Sin intervenir en absoluto, ni la imagen, ni nada más que la duración de la escena, ¿no? Solo con la duración de la escena cambiaba nuestra percepción y, por tanto, su contenido. Entonces, pensar que podemos representar objetivamente la realidad, incluso cuando la estamos representando objetivamente, es un milagro, ¿no? Otro elemento es la verdad. La verdad es, si tuvieras que pegarle en la diana con un tema, que es el tema de nuestro siglo y donde nos jugamos literalmente la vida, sería ese, la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Qué demonios es la verdad? Donde no ha habido nunca tanta desorientación filosófica, política, antropológica, artística, nunca ha habido tanta desorientación sobre, o tanta disensión, o tanta multitud de opiniones sobre lo que la verdad es. La verdad se explica desde la mentira, o sea, es que es la mentira, entonces para discernir qué es la verdad, y aún así te equivocas. Esa sería es una forma escolástica de definir la verdad, ¿no? O sea, fíjate, eso que has hecho era lo que hacían los monjes escolares, lo que hacía Santo Tomás, ¿no? Lo que hacía San Anselmo, cuando trataban de definir qué era Dios. Como no había manera humana de definir qué era Dios, decía, digamos lo que Dios no es. Es más sencillo, ¿no? Pues es lo que estás haciendo tú. Pues ya que no tenemos ni porra idea, por decirlo claro, qué es la verdad, digamos lo que la verdad no es. A lo mejor sería una forma de llegar a un consenso más rápido, sin duda. Decir lo que la verdad no es. Pero yo creo que ni siquiera en eso nos pondríamos de acuerdo. Sí, después me ha interesado lo que decías, aquello de cuestionarse las cosas, lo de, creo que también lo comentaba Ana, ¿no? Lo de al final el pensamiento crítico también es un poco la rebeldía, ¿no? Y también Sin rebeldía duda. y revelación. Y al final Sin es verdad duda. que muchas veces en el diseño Sí. se trata de eso. Pero fíjate que es interesante lo que dice Hannah Arendt en esa revisión de el disidente clásico maligno. Lo que acaba diciendo Hannah Arendt es la disidencia es una responsabilidad civil, en este caso. O sea, lo que se esperaba, digamos, moralmente de alguien como Eichmann es que fuera un disidente. Pero este no El decía acto nada. moral, porque claro, es como invertir los términos, el acto moral es la disidencia, Claro, en pero este este caso. también decía que la singularidad era subversiva. Claro. No lo Claro. suelta por añadir cosas al debate. Sí, no, pero o sea, no, realmente no puede estar más a la orden del día, digamos, esa lectura de Hannah Arendt, ¿no? Sobre la disidencia de la banalidad del mal, ¿no? Sí, lo que pasa es que no sabía que se debate siempre nunca se ha hablado tanto de construir el relato y qué relato gana otro relato, ¿no? Como si fuera una Claro. partida de cartas y al final nos interesa poco la verdad o la mentira siempre que concuerde con nuestro relato. Claro. Entonces O sea, también en un una forma contexto donde de no cuestionarse las culturalmente, cosas. donde globalmente, culturalmente, colectivamente, ya hemos desistido de consensuar la verdad, ahora lo que tenemos que hacer es imponer un relato. Es decir, cuando se ha acabado la confianza en que es posible consensuar una verdad, de lo que va esto es de cuál relato es más fuerte. Sí, esto Entonces, es en términos lo que dice políticos, Bullingham es también. muy peligroso, ¿no? Bueno, es lo que dice también Bullingham, ¿no? En el libro este de la sociedad de la transparencia. Sí, ¿qué dice? No, justo eso, que al final dice que al final no existe la verdad y que la transparencia es una forma de pornografía, porque es una forma de que como no confiamos en las cosas, queremos ser transparentes y cuando mostramos la transparencia también es una forma de mentira. Sí. Porque decir que y que aparece cuando ya ha desaparecido la confianza en las personas. Tú te quieres exiges transparencias cuando ya no confías. Claro. Y al Sí, final bueno, todo. y la transparencia es lo contrario, la opacidad, ¿no? La verdad es opaca, Claro. la verdad no deja pasar la luz, digamos, hay que confrontarla, la posverdad es transparente. Pero Es viene a decir que interesante. entonces ni la transparencia es verdad, ni la no transparencia tampoco lo es, ¿no? Sí, digamos, todos los pensadores de lo contemporáneo utilizan imágenes un poco de ese campo semántico, ¿no? Bauman utiliza lo líquido, por ejemplo, ¿no? Dice que Sí, vivimos vale, en perdón, sí. tiempos líquidos, ¿no?
la liquidez, la transparencia, ¿no? O sea, son realmente las condiciones de nuestro pensamiento, de nuestra estructura política contemporánea, son esas, ¿no? Sí, aparte, como también lo dice dice que creo que dice, todo lo que no es visible es sospechoso, o sea, todo lo que no se muestra como transparente genera sospecha entre las personas. Yo te busco a ti en internet, no apareces y no sé si eres escritor ni bueno ni malo, no, sí, pero si Claro. no aparecieras, igual sí que lo eres, pero la gente va a sospechar como que no. Es así. No entiendo. Andrés, el otro día me ha hecho gracia que pusieras este ejemplo porque justo vi, que para comprender un poco el contexto, me hice una sesión de documentación de documentales y tal sobre Israel y caí uno sobre el juicio de Adolf Eichmann y en recomendados a partir de este encontré uno buenísimo que es Aquellos hombres grises, no sé si lo has visto. Habla sobre esto que has comentado cómo personas totalmente normales cometieron como atrocidades y en los juicios esperaban ver personas especiales y lo que se encontraron es personas totalmente mediocres, pero que habían Claro. llegado a eso y me parece como interesante. Me hizo como Sí, reflexionar. obedecedores del sistema, ¿no? O sea, es muy interesante cómo un escritor como Kafka en ese sentido es como un profeta de su siglo, ¿no? Porque no había forma de que él tuviera conciencia de hasta qué punto estaba arraigado políticamente ese tipo de personaje, pero casi toda la narrativa kafkiana básicamente es alguien acatando una estructura de poder e incluso amplificándola, ¿no? En los orígenes del totalitarismo, una de las cosas que comenta Hannah Arendt, precisamente, es que el fascismo nunca habría funcionado, no solo porque había obedecedores, sino porque los obedecedores eran proactivos, o sea, porque la gente no solo obedecía, sino que hacía más de lo que se le pedía. Quería complacer. Y por eso el fascismo acabó siendo lo que fue, ¿no? No solo eran obedecedores, eran complacedores, que es un paso más mental, ¿no? Pues os recomiendo el documental, está muy bien. Sí, lo buscaré. No sé si tenemos alguna consulta, Yol. No, ¿No? no hay ninguna. Hemos estado escuchando, yo estaba buscando las referencias también según ibas hablando, Andrés, las iba poniendo por aquí por el chat para que las fuera rescatando quien quisiera o y no tuviera que buscar también quizá cómo se escribe y demás. Y bueno, última oportunidad. Muchas gracias, Sergi, por abrir, o sea, te has lanzado ahí, o sea, nos encanta y que hayas participado sobre todo con tus reflexiones y lo que te estaba inspirando a lo que nos ha estado contando Andrés. Yo creo que nos quedamos con muchas preguntas, ¿no? ¿De qué significa? Me ha parecido muy interesante qué pasa si digo no. Al final, todo lo que se construye alrededor, ¿no? Deja de ser una decisión, ¿no? La vida es una concatenación de hechos, de consecuencias que se van sucediendo en base a si hacemos una cosa o hacemos la contraria. O sea que de alguna manera también va por ahí, conectaría un poco con esta idea de narrar la disidencia, de revisitar y demás. Mucho más simple, ¿no? Pero también está ahí. O Y muy sea, hay que decir interesante. una cosa, Yolanda, y es que decir no es siempre un acto contra natura. O sea, lo que se corresponde a nuestra naturaleza es decir sí, no decir no. Por eso decir no es siempre un acto contra natura, porque establece que donde hay gravedad deje de haber gravedad. Implica una enorme cantidad de dificultades un no. No solo las dificultades propias de la audacia que requiere como enfrentarse a otro, sino la responsabilidad de que el orden nuevo sea peor que el anterior, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, es curioso esa etapa de los niños, ¿no? Todos los niños lo has comentado y es cierto, ¿no? También cuando lo estabas diciendo se me venía a la cabeza. Los niños que tienen ese momento en el que dicen no por defecto a todo, quizás buscando esa reacción, ¿no? Es alterar el orden probablemente, porque lo que hacen de alguna manera es retar y tensar la cuerda con respecto a la persona que le está dando una indicación. A veces una orden, pero ahí estaría, ¿no? Esa contraposición y ese choque que está generando una reconstrucción también del discurso y de la narrativa para convencer en el sí, el llevar hacia un lugar. Exacto.
Pues muy interesante, la verdad. Muchísimas gracias, Andrés. No sé si quieres No, hacer gracias a alguna última vosotros. aportación, Ana o Andrés. Y si no, pues nos vamos despidiendo. Última oportunidad también para que lancéis alguna pregunta, si queréis, los que estéis conectados ahora. Y si no, igualmente a los que vais a ver el vídeo más adelante, si os apetece dejar también un comentario para expandir la conversación, pues también nos encantará leeros. Ana, ¿te apetece? Nada, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés, por este rato tan interesante. Muchas gracias, sí. Pues gracias por estar aquí, gracias por formar parte del EMEA, Andrés, y por compartir este shot, este pequeño chupito de lo que es la clase, que obviamente fue mucho más larga. Y yo me apunto a ese ejercicio también de enfrentarme a alguna disidencia, quizás serán mías, o igual hago con Javier, quién sabe, con Ana, pero bueno, muy, muy interesante también darle la vuelta y plantear cómo nos enfrentaríamos a ello, ¿no? Para poder ponerse en el otro lugar y quizá redescubrir ser, volverse a narrar y hacer ese ejercicio de deconstrucción para volverse a poder contar. Gracias a Bueno, todos. gracias. Gracias a todos. Adiós. Chao, chao. Chao.